buenas noches, ¿cómo están ustedes? Quiero comentarles que el fin de semana pasado estuve en Miami, invitada por la CIP a participar como moderadora en uno de los paneles que tenía la CIP Connect 2019. Fue una experiencia maravillosa, realmente informativa de lo que está pasando en el mundo digital, hablar con expertos, con personas que están haciendo el proceso de cambio de lo impreso a lo digital, el mundo digital. La verdad que hay muchas cosas por aprender todavía, muchas respuestas que no están dadas y preguntas que todavía no se han realizado, porque es un campo abierto, nuevo, moderno para muchos, para todos. Así que por eso fue una experiencia muy enriquecedora y que valió la pena. Así que muchas gracias a los directivos de la CIP, a Ricardo Trotti, a Paola, a Marta, a todos ellos, porque nos hicieron sentir a mi sobrino Wilfredo Álvarez y a mí, pues muy bien. Y la experiencia de ser moderadora, pues también un honor. Bueno, ahora ya vamos a con el programa, comencemos con el material que tenemos dispuesto para esta semana tranquila. Ustedes ven cómo bajan los niveles cuando la política baja también su agresividad. Ahora estamos más tranquilos, a expectativa, relajados, respirando tranquilamente. Tranquilamente, como debe ser, ¿no? Así que vamos con nuestro primer reportaje de este programa. Cuando hablamos de drogas, nos imaginamos una sustancia perjudicial para la salud, asociada al crimen, a la adicción, a la corrupción, pero realmente se puede hablar de una que recetada de forma medicinal puede traer más beneficios que perjudicar a un usuario. Sobre todo si nos tomamos en cuenta y si tomamos en cuenta de que el Estado Dominicano y cualquier otro estado patrocina algunos otros vicios más perjudiciales para la salud, como el tabaco, los cigarrillos y el alcohol. Todo por aquello de los impuestos. Hay una motivación en el país de que se acepte el cannabis, el cáñamo o la marihuana con un principio absolutamente integral en lo que se refiere a la medicina. Es una planta cuyas propiedades medicinales nadie ya duda. Y precisamente eso es lo que vamos a tratar. El mundo médico cambió en 1988 cuando se descubrió el sistema cannabinoide humano, alojado en el cerebro para el mantenimiento de la salud humana. Todos producimos un endocannabinoide natural, la anandamida, ananda, una palabra derivada del sánscrito que se traduce como felicidad. Y este sistema desempeña un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito, el control motor, el sistema inmunológico, la memoria, el dolor y muchas otras funciones corporales. Un sistema que todos los seres humanos, sin excepción en el mundo entero, lo tenemos en el cerebro. Lo que quiere decir que la marihuana como tal, como molécula, existe en el cerebro humano y nacimos con ella. A partir de esta revelación, la ciencia dio luz verde al estudio de las propiedades de esta planta llamada cannabis, cáñamo o marihuana, que se ha cultivado desde tiempos prehistóricos por sus numerosos usos, como fuente de fibra textil para extraer el aceite de sus semillas como planta medicinal y como psicotrópico y herramienta mística y espiritual. Además, se puede usar como combustible y alimento. Por eso, hoy existe una corriente ideológica que tiende a la despenalización, descriminalización o legalización de la marihuana, tomando como punto de partida los posibles beneficios que dicha sustancia pudieran aportar. Decenas de países desde Australia, Camboya, México, Estados Unidos, España, tienen leyes menos restrictivas sobre el cannabis y su uso medicinal. Países
que tienen ya experiencia con el uso de la marihuana medicinal, debía ser una referencia para nosotros evaluar y ver la perspectiva del uso y de los beneficios que pudiera dar. 33 estados de Estados Unidos ya la aprobaron. No solamente eso, la aprobó Uruguay, no solamente eso, la aprobó México. Lo que quiere decir que modernamente nosotros vamos hacia el camino de investigar un poco más la marihuana medicinal y saber para qué la podemos usar. Del cannabis o la marihuana se puede extraer un compuesto llamado cannabidiol o CBD, que es un adictivo, pero que se ha comprobado por diversos estudios que es beneficioso para el tratamiento principalmente del dolor, quitándole esto a los pacientes con cáncer terminal. También mejora el glaucoma, además de que es un estimulante del apetito, por tanto ayuda a enfermos del SIDA o con enfermedades de Crohn. Se utiliza con niños con autismo para calmar la repetición motora y su interrelación con el entorno. Combate los ataques de la epilepsia, el estrés, en fin, más de 40 enfermedades. Pero aún más impresionante son algunos estudios sobre los efectos de este compuesto en la remisión de células cancerígenas. Y las investigaciones nos dicen que la marihuana medicinal puede ser una herramienta más, no la única, pero una herramienta más para cierto número de patologías. Nuestras leyes contemplan penas por tráfico, cultivo o posesión para consumo propio, lo que hace imposible para un médico experimentar o recetar con remedios derivados del cannabis. Lo que pasa es que si no está legalizado, está cayendo en una ilegalidad, independientemente del dolor del paciente. Hacemos contacto con Juan Gibre, que está en Puerto Plata. Tiene un anteproyecto que pretende eliminar el uso de las hojas, de las flores, del derivado del cannabis para asuntos medicinales. Todo que esté bajo la observación y la aceptación, por supuesto, del Estado. Que sean recetas específicas para casos específicos. Buenas noches y nos gustaría saber cuál es su motivación. Bueno, fíjate, yo tengo una situación muy sui generis y es que mi hija ha sido diagnosticada por un médico canadiense con una deficiencia cannabinoide. Allá los tratamientos con marihuana son legales y ella tiene que ingerir aceite de marihuana diariamente para combatir su inconveniente físico. Entonces, por ejemplo, ella no me puede venir a visitar porque tendría que venir con su medicina que es requerida por el médico y aquí lo que hacen es meterla presa. Bueno, ya tiene 5 años trabajando con este anteproyecto de ley. De hecho, ha pedido una audiencia con el presidente Medina para hablar sobre el asunto. ¿Cómo está este anteproyecto? ¿Ha logrado algún avance para lo que usted entiende debe hacerse, que es la despenalización de la marihuana para uso médico? Yo estoy buscando apoyo en el Congreso. Es un trabajo lento porque ahí prevalece mucho la visión criminalista. Ustedes son de los primeros periodistas que yo encuentro en ya varios años que tengo en esto, que están dispuestos siquiera a hablar sobre el problema. El paso principal sería conseguir congresistas que lo apoyen. Hay varios congresistas que han expresado simpatía por la idea de legalizarla, no sé hasta qué punto pudiera ser importante para ellos llevarlo a la legalización. La despenalización de esa planta no solo ha sido un requerimiento del ingeniero Juan Gibre. El año pasado, el director ejecutivo de Casa Abierta, Radamés de la Rosa, propuso que el consumo de la marihuana en el país fuera legalizado. Pidió aplicar el ejemplo de Uruguay, donde el uso de esa droga es legal y el consumo y producción es controlado por el Estado. Pero una despenalización absoluta de esta hierba tiene fuertes opositores. No estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por razones obvias. Todavía nosotros no tenemos instituciones muy fuertes
que puedan controlar el uso indebido de esa sustancia. Nosotros en esa parte estaríamos totalmente opuesto a la utilización recreativa. Sí, a la utilización para fines terapéuticos nos identificamos, pero no recreativo. Lo que pasa es que hay un elemento también de educación y cultural. No es lo mismo el nivel cultural y educativo que tienen los países que han avanzado, Inglaterra, por ejemplo, al nivel educativo y cultural que tiene República Dominicana. Algunos argumentos para esta despenalización total se debe a que impediría que sectores vinculados a la persecución se aprovechen para manipular y extorsionar a la juventud. El problema básico es la corrupción. La corrupción de los cuerpos de interdicción es lo que nos ha llevado a esta situación de desastre, donde el año pasado más de 100 jóvenes consumidores fueron matados por la policía. Eso yo no veo cómo lo pueden apoyar. El Estado no puede ser asesino de enfermos. Pero no hemos podido llegar hasta allí por un problema de comprensión, por un problema de compromiso de política pública, por un compromiso de rectoría de la política pública del Estado. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 90% del consumidor de esta planta no llega a ser problemático. Los defensores aseguran que la marihuana es menos dañina que otras drogas comercialmente autorizadas y reguladas para el cobro de impuestos, como el alcohol, los cigarrillos, el tabaco y otros. Además, las personas a favor aseguran que su despenalización lograría un descenso en el índice de la criminalidad y la disminución de la violencia. No se está de acuerdo que donde se legalizó la recreativa y la adictiva, realmente se ha disminuido el crimen o se ha disminuido los disturbios sociales. Pero lo recreativo también puede tener graves consecuencias a la salud. Los médicos han advertido sobre el abuso de esta planta, ya que se ha comprobado que afecta el cerebro, puede ser responsable de esquizofrenia y de cáncer pulmonar cuando es fumada. En los jóvenes puede ser responsable de hemorragia cerebral y según un estudio realizado en Australia, los jóvenes que fumaron marihuana de los 18 a los 38 años bajaron su coeficiente intelectual a 7 puntos, que es un porcentaje altísimo y además casi imposible de recuperar. Mucho cuidado, la marihuana adictiva es peligrosa, sumamente peligrosa, y además que el 9% de los jóvenes que usan marihuana adictiva, 9% ellos van a recurrir a drogas mucho más fuertes. Pero volviendo al uso médico, que es el objetivo de este reportaje, lo que sí está claro, y en eso los científicos coinciden, es que el uso del cannabinol para la elaboración de medicamentos es completamente inocuo y además necesario. Con un control por parte del Estado, como se ha hecho hasta ahora con otras drogas, como por ejemplo la morfina, estaríamos dando esperanza a pacientes que tienen que vivir con dolor crónico y otros padecimientos. ¿Es posible, entonces, poner en la palestra pública la posibilidad de permitir el tratamiento y la elaboración controlada de medicamentos a base de cannabis en República Dominicana? Lo que tendría que hacerse una gran discusión con los sectores que tienen que ver con el uso de medicamentos y principalmente lo que es el Estado Dominicano, y crear una gran campaña de concientización al pueblo dominicano para que se entienda que es un uso medicinal exclusivo. Lo que yo he pedido es que nos reunamos a hablar sobre esto. Científicamente esto está establecido. Vamos a ver si dentro de la legislación que tenemos pudiera quedar amparado, y si no lo está, entonces generar la legislación que garantice el amparo del fármaco. A este debate se le debe poner una fecha, porque aunque muchas personas piensan que el cannabis es simplemente una planta que usan los tigres en la calle para drogarse, la realidad es que lo que se va a debatir es el sufrimiento de la gente, la cura, la mitigación del dolor en enfermos terminales. Y no es porque tal o cual persona así lo considere,
existen pruebas científicas de que es una medicina efectiva y en esto no podemos quedarnos atrás, como lo hemos hecho en otros tantos debates. Todos nos movemos por algo. Nos mueve compartir experiencias. Nos mueve conocer el mundo. Nos mueve la libertad. Nos mueve el ritmo. Nos mueve la velocidad. Y nos mueve ser nosotros mismos. Por eso y más, muévete a Claro. Y disfruta todos los beneficios de esta gran familia. Completo con azafrán, color y sabor. Cuando quiero dar color y sabor a unos buenos espaguetis, no lo pienso dos veces. Ricompleto azafrán me da ese colorcito ideal que tanto me gusta. Y es que cuando lo probé unos espaguetis me quedaron... ¡Riquísimos! Y con el colorcito que a mi familia le gusta. Sí, Ricompleto azafrán tiene el color del azafrán natural y es sueltecito, dándole el color y sabor a tus comidas, espaguetis, locrios y arroces. Sí, con Ricompleto azafrán, mis espaguetis quedan como a todos les encanta. ¡Mami, quiero más! Rico, rico, frito, mi sazón completo. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar papagayo es calidad del Central Romana. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Algunos tienen casas que son empresas. Y hay empresas de todo tipo, incluso las que también son autos. Algunos autos se parecen a sus dueños, otros no tanto. Y hay quienes tienen autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres, sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más con seguros, mi salud, mi vida, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Esta noticia puede interesarle a usted, así que mucha atención, sobre todo si tiene la idea de que tiene o viene de una ascendencia judía sefardí, de los judíos de España, que en 1492 fueron sacados del territorio ibérico por no convertirse a la religión católica. Ahora España, una forma de pedir perdón a los descendientes, ha logrado de que si usted demuestra que viene de algunos de estos judíos sefardí que salieron de España huyendo, pues se le da la nacionalidad española sin que usted pierda su otra nacionalidad. Esto ya tiene varios años porque fue el 2015, pero faltan dos meses para que termine el plazo. Por eso, quizás todavía esté a tiempo. Vamos a consultar con expertos que están haciendo ese trabajo en España de investigación, abogados, investigadores, que nos van a arrojar más luz sobre este tema tan importante. Unos 527 años han transcurrido de la expulsión de al menos de 50.000 a 150.000 judíos sefardíes de España. Aunque no existe una cifra exacta del total de los descendientes de esta población, expulsados por los reyes Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, bajo el decreto de la Alhambra o Edicto de Granada, promulgada el 31 de marzo de 1492, debido a que les exigían que abandonaran el país ibérico si no se convertían al cristianismo. Sefarad es la palabra en hebreo
que daban a la zona de la península ibérica, incluyendo también lo que es ahora mismo Portugal. Y los hebreos mantienen esa palabra para referirse a España o a la península ibérica. Abandonan a la fuerza España junto a otros. Tras oponerse a las órdenes impartidas por los monarcas, 4 meses más tarde decidieron abandonar el país y la gran mayoría se establecieron en el norte de África, el antiguo Imperio Otomano, conocido hoy como Turquía, y en la península de los Balcanes, al suroeste de Europa. Pero muchos llegaron a América. Mantuvieron durante mucho tiempo esa cultura española a pesar de moverse por diferentes lugares de Europa o venir aquí a Hispanoamérica, incluso en países de habla portuguesa, manteniendo el antiguo español. Ese idioma se denomina ladino. Solo en América del Sur se contabiliza en la actualidad una población que supera los 102.000 descendientes de judíos sefardíes, principalmente en Argentina, Brasil, Venezuela, México, Colombia, Chile y República Dominicana, por supuesto. Salieron una parte a Holanda, Ámsterdam, de ahí han cruzado a Venezuela, Colombia y muchos cruzaron a Curazao. Y de Curazao han venido a República Dominicana. Es más o menos la trayectoria que han hecho, en este caso, los apellidos que pertenecen aquí en República Dominicana. El 11 de junio del 2015, bajo el mandato del presidente Mariano Rajoy y la aprobación del Congreso de Diputados del Reino de España, aprobaron la ley 12-2015 en materia de concesión de nacionalidad española para los judíos sefardíes y sus descendientes. Se promulga, en este caso España quería reconocer o pedir perdón ante todos los judíos sefardíes que fueron expulsados de España en el 1492, y es donde nace realmente la ley. Es una, como se le llamaban allá, como un perdón que está dando España y rectificándose del error que han cometido. El error por la expulsión de los sefardíes por los antiguos monarcas dio un plazo hasta el mes de octubre de este año para poder optar por la nacionalidad española, pero demostrando un parentesco directo con algún descendiente de los judíos sefardíes. Hay que localizar exactamente a la persona y esa persona tiene que tener algún proceso que demuestre que realmente fue perseguido. Gran parte de esos documentos están en la Inquisición. La Inquisición no solo en España, sino por Latinoamérica. Se publicaron 5.220 nombres y apellidos de personas con algún vínculo judío sefardí, aunque esto no implica que el postulante pueda optar de una vez por la ciudadanía, debido a que tiene que demostrar con pruebas de descendencia a través de una línea genealógica. Lo primero, hay que tener las partidas de nacimiento y no necesariamente el apellido, sino hay que construir el árbol genealógico para localizar dentro de ese árbol dónde está ese judío sefardí, documentar eso y documentar que realmente era un judío sefardí. ¿Cómo yo pruebo un sefardí? Con un acta de defunción, con una foto de la tumba del cementerio judío. Es decir, esas son pruebas que me están documentando con un certificado de la misma federación que yo estoy documentando que esa persona sí era judío sefardí. Una de las ventajas que podrán tener los solicitantes ante el Reino de España es no perder su actual ciudadanía, logrando así poder viajar por el mundo con el pasaporte español y de su otro país de origen. Que aquí hay una diferencia de la ley. Cuando resides en territorio español y quieres optar a la nacionalidad y eres, por ejemplo, norteamericano, tienes que aplicar 10 años de residencia en territorio español. Siendo judío sefardí, en este caso, no se aplica, ni pierdes el derecho de mantener la nacionalidad, en este caso, americana, israelí, cualquier nacionalidad que tenga que no sea de los convenios que tiene España. Sin embargo, los engorrosos trámites exigidos para obtener la nacionalidad es, además de acreditar certificados y documentos con alguna línea con un judío sefardí originario de España que vivió en 1492, hay que comparecer personalmente ante un notario, superar un examen del español y una prueba de conocimiento de la realidad cultural y política española. Aunque el principal obstáculo para algunos es el costoso proceso, que puede oscilar desde 400 euros si lo haces directamente a 15.000 euros, es decir, desde 22.400 pesos a 840.000 pesos. Cuando usted trabaja con un especialista, tiene la garantía de que el expediente que usted está presentando está verificado, se les está dando seguimiento de todo el proceso y se está documentando el linaje, porque en muchos casos lo que no existe es el linaje.
En nuestro país debe haber muchos casos con un linaje directo con los judíos sefardíes. Sin embargo, la abogada Navy Tolentino posee en la actualidad 100 casos de familias que pueden lograr tener un vínculo directo con los descendientes españoles. Actualmente en el despacho tenemos apellidos como López Pena, Marchena, Esteva, León, Bisonó, Abreu, pero son los que tenemos nosotros documentados en nuestra base de datos. Ese es el caso del empresario Luis Manuel Aracena Jiménez, quien comenzó los trámites de la documentación hace tan solo un mes, alegando que tiene vínculos directos con algún sefardí dentro de su árbol genealógico. Siempre supe que tenía raíces de la península ibérica, pero quería conectarme con esas raíces. Yo sabía que tenía bisabuelos que venían de, por el lado de mi madre, por ejemplo, que venían de la zona de Lugo, por el, de Galicia, y por el lado de mi padre, que venían de la zona de Andalucía. Aunque el principal motivo de obtener la ciudadanía va más allá de lo familiar. Un pasaporte dominicano te permite vivir en 48.442 kilómetros. Y un pasaporte europeo te permite vivir en 10 millones de kilómetros cuadrados. Desde el 2015 hasta finales del 2018 han obtenido la ciudadanía española 8.365, principalmente residentes de Turquía, unos 2.693 personas, Venezuela 1.487, Israel 860, Marruecos 599, Argentina 597 y México 503. Venezuela, hay una comunidad bastante grande, sobre todo en una ciudad que se llama Coro, donde emigraron de Curazao y donde tienen ahora mismo derecho para hacerlo, pero se conjuga con la problemática que tiene la nación a la hora de conseguir documentación. Hay casos tan complicados que hay que buscar 22 generaciones para atrás. Aunque la recta final ya está cerca para vencerse el plazo otorgado por el Reino de España, lo que no queda claro es si realmente se dará una prórroga para aquellos que no lograron demostrar su parentesco con algún judío sefardí. Hay muchos bulos de que no se entiende bien si esa fecha va a ser la fecha final de presentación de expediente, porque hay notarios que están firmando fuera de fecha. Pero realmente beneficiará al pueblo español otorgarles la ciudadanía a un gran número de descendientes de judíos sefardíes. Para nadie es un secreto que el país europeo ha enfrentado en los últimos años un proceso de crisis económica y un alto porcentaje de desempleo. Sin embargo, para especialistas en el área, este paso ayudará a la sociedad española. Es un tercio de los españoles provienen de judíos. Y los otros dos tercios de árabes, es decir, la presencia judía y árabe fue muy importante en España. Eso beneficia en este caso en la natalidad, porque actualmente la natalidad en España había bajado y descendido bastante. Claro, están pidiendo perdón a una comunidad que se ha distinguido por ser progresistas y acaudalados. Lo que han aplicado en este caso a la nacionalidad española por la Carta de Naturaleza siempre ha sido, en este caso, personas pudientes, que tenían un buen ingreso económico, muy trabajadores y que se establecían y compraban viviendas. Y al final subían lo que era la economía en territorio español. ¿Cuánto os hemos echado de menos? Con esta ley queremos expresaros que contamos con vosotros para caminar juntos, porque todos somos ciudadanos españoles, en la construcción de una España cada día mejor. Esperamos mucho de vosotros, pues no olvidamos el talento y la contribución que la comunidad sefardí española realizó durante tantos siglos. La temporada de préstamos del Popular podrás elegir la tasa fija de tu preferencia hasta por 5 años para irte de viaje o invertir en tu negocio. Montarte en tu vehículo nuevo o usado reduciendo las cuotas hasta en un 30% o adquirir tu casa con una cuota que nunca cambia del 15 de mayo al 15 de agosto. Popular, a tu lado siempre. Fresco, graneado, siempre delicioso,
y enriquecido con vitaminas y minerales que se mantienen aún si lo lavas. Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza en tu mesa. Aquí solo vive una raza superior de su origen. Aquí pastorea libremente el gran Brangus. Y solo un proceso certificado con los más altos estándares dan como resultado cortes de alto nivel nutricional y con la tendencia perfecta. Cuando prueben su calidad, sabrán lo que es disfrutar de verdad. Brangus certificada, superior desde el origen, exclusiva de Supermercados Nacional. Con tan solo un clip, puedes conseguir la garantía premium, el soporte en piezas y servicios que solo Seconsa puede ofrecerte. El principal centro de tecnología en toda República Dominicana, en todas nuestras sucursales, con nuestros modernos talleres. Cuando gustes, somos centro de servicio autorizado por las principales marcas del mercado, donde ofrecemos diagnósticos, reparación, soporte de piezas y, sobre todo, garantía. El principal centro de servicio de altas prestaciones tecnológicas de todo el país está en Seconsa y es simple, si lo imaginas, lo puedes tener. ¿Qué hace que las licuadoras Oster sean únicas? Sistema de acople todo en metal, jarra de vidrio refractario desarmable y de fácil ensamblaje, revolucionaria cuchilla picayelo, poderoso motor. Oster, somos la calidad. Radio Centro. Cuando no es la reelección, es el PAN, si no es la sangre nueva, si no es la manifestación, o si no, la leche. Ahora quieren aumentarla de precio. El pasado 24 de julio, el país fue testigo de una marcha de ganaderos que reclamaban el aumento del precio de la leche, justificado en que cada año les cuesta más dinero producirla, que desde el 2012 venden al mismo precio, 23.5 pesos por litro por la leche de mayor calidad, es decir, grado A. La materia prima de nosotros, nosotros la pagamos en dólares, las medicinas las pagamos en dólares, todo ha subido en la misma proporción de que ha subido el dólar de la fecha 2012 a la fecha del 2019. Y eso es lo que estamos reclamando, que nos suban el aumento, que no repongan el precio. Y que los costos de producción y la prima del dólar se han disparado. La propuesta que presentaron los gremios lecheros al Ministerio de Agricultura consiste en aumentar paulatinamente los precios hasta llegar al 2021 a 30 pesos por litro de leche en finca, grado A, equivalente a unos 60 centavos de dólar. Pero la respuesta del ministro de Agricultura hasta ahora ha sido un rotundo no. Entre 2 millones y 3 millones. Subir la leche a 30 pesos en finca va a disparar el precio de la leche al consumidor. Y quienes más leche beben y necesitan beber leche son los niños, los adolescentes y los envejecientes. Yo no voy a jugar a la democracia, a la política, yo soy político. Lo mismo piensa parte del sector de procesadores de lácteos y derivados. Eso rompería completamente con el esquema de producción nacional y llevaría entonces al colapso, no a nosotros, a los ganaderos, porque el 60% que compramos no va a tener mercado para su leche. Desconocer este justo aumento. Los productores aseguran que el aumento que ha experimentado la leche para los consumidores en los últimos años ha sido responsabilidad de las grandes procesadoras. Los empresarios de este país, los que nos compran la leche, que han ido bajando,
en la compra, ellos ya se la subieron al consumidor, porque del 12 hasta la fecha ya le han ido subiendo, cerca del 40% realmente la han subido al consumidor, pero no a los productores. O sea, nosotros nos compran leche a 23.50 y usted puede llamar ahora mismo a cualquier colmado cercano de aquí y averigüe cuánto vale la leche. Entonces, ¿quién es que quiere subirle la leche a los pobres? A estos precios, aparentemente injustos para los ganaderos, se le agrega, según ellos, otro detalle: la competencia desleal que representa la importación de leche y sus derivados. Los países desde donde más se trae leche líquida son Costa Rica, con un 32.7% de la cuota, y Puerto Rico, con un 29.5%. Ambos estados cuentan con subsidios de sus gobiernos que incentivan la producción de leche y que, gracias al acuerdo de libre comercio de RCAFTA, llegan a República Dominicana sin pagar impuestos. Aquí hay otra marca de leche, o llámese de bebida láctea, que en Costa Rica cuesta en los supermercados 80 u 85 pesos dominicanos, el equivalente. Y aquí se venden a 40 y pico y a 50, esa misma marca. Entonces, ¿cuál es la situación? Ahí hay dumping, ahí hay engaño, y ahí hay todo, y nadie se mete. Siempre los malos de la película somos los ganaderos. Efectivamente, una visita al supermercado, constatamos que de las 8 marcas de litros de leche entera pasteurizada disponibles en los anaqueles, 5 eran de origen extranjero: Costa Rica, España, Alemania. Las marcas nacionales tenían un precio entre 47, 50 y 59 pesos. Y las importadas de 54, 55, 58 y 60. Esto quiere decir que la escala de precios para las marcas nacionales y extranjeras es casi igual. Pero la mayor alerta que hacen estos ganaderos es precisamente que muchas de las leches que se venden en el mercado nacional, importadas y locales, no son del todo lo que se dice en sus empaques. Porque si bien señalan que son leche 100% de vaca, sus valores nutritivos restan en pequeñas letras que contienen trazas de soya o es una leche reconstituida. La mayor parte de la leche líquida que hay en el país, usted va a ver que dice atrás de que los ingredientes que tienen es leche en polvo rehidratada con agua. O sea, eso está, usted lo puede coger fácilmente en las etiquetas de muchas de las leches que lo admiten tener. Los ganaderos aducen que todas tienen. De las marcas disponibles de leche entera que verificamos, solamente en un caso vimos que se trataba de una leche reconstituida. Era de una marca nacional, la más barata. Las leches reconstituidas generalmente son mezclas hechas con leche en polvo que se compra en el extranjero, que hace que el producto se pueda vender más barato y así reducir los costos. Para los industriales, mientras menos ganaderos haya en este país, mejor, porque es más fácil sacar una funda de un almacén y ligarla que buscar esa leche en la línea, en el este, en la costa norte. En medio de este debate y con la preocupación de si lo que se vende en el país es realmente leche, decidimos estudiar el producto. Enviamos al Centro de Adiestramiento Lechero de la UAS 4 muestras de leche escogidas al azar y sin identificar las marcas al laboratorio. De las muestras, 2 de ellas eran de Costa Rica y de España, y 2 de producción nacional. De hecho, una de las leches era producida por los ganaderos que exigen el aumento. Los resultados arrojaron que todas cumplieron con los parámetros para ser catalogadas como leches pasteurizadas y esterilizadas de República Dominicana, establecidos en las normas dominicanas, la cual dice que la leche entera, para ser considerada como tal, debe cumplir con un mínimo de grasas, de proteínas de un 3% y de sólidos totales que superen el 11.25%. La muestra de leche 1 resultó con 3.54 de grasa, 3.25 de proteínas y 12.41 de sólidos totales. La muestra 2 salió con 3.31 de grasa, 3.07 de proteínas y 11.7 de sólidos totales.
La muestra 3 resultó con 3.64 de grasa, 3.17 de proteínas y 12.29 de sólidos totales. La cuarta muestra estableció 3.82 de grasa, 3.39 de proteínas y 13.07 de sólidos totales. Esto fue un sencillo análisis cuyos resultados recibimos en 24 horas. Pero en otro país no hay laboratorio para que le digan a ustedes de qué está compuesta el contenido del cartón. A ustedes le pueden decir aquí grasa, proteínas, minerales, ceniza, ese tipo de cosas. Pero en realidad lo que contiene no se lo pueden decir en ningún laboratorio de nuestro país. Esto nos hace pensar que el Estado no cuenta con las herramientas para confirmar lo que se vende en el mercado nacional, si son leche entera, reconstituidas o simplemente fórmulas. Nosotros tenemos cerca de 15 años luchando por la ley del etiquetado y no hay manera de que el ministerio que sea o la dirección de Proconsumidor se ponga en eso con verdaderamente como debería ser. El sector productor de leche en República Dominicana, si bien tiene grandes ganaderos, está compuesto esencialmente por pequeños que, distribuidos en todo el país, llevan su leche a los centros de acopio desde donde los procesadores hacen sus compras. Las cifras oficiales apuntan a que el 54.1% de la leche producida es usada en la fabricación artesanal de quesos. Entre el 16 y 20% va a las industrias. La gran pregunta es, ¿un aumento de la leche significaría una mejoría en las condiciones de estos pequeños productores de leche? ¿O solo se beneficiarían los más grandes? Todo indica que quienes pagarán por este reclamo somos nosotros, los consumidores, los que toman la leche. Tiene que obligatoriamente traspasarse a los precios de los consumidores porque nadie va a perder o dejar el negocio. Si bien la producción nacional de leche ha pasado de producir 573.7 millones de litros de leche en el 2012 a 873 millones en el 2018, todavía dependemos en un 30% de las importaciones. Aumentar el costo de la leche a nivel nacional podría ser un incentivo para que las industrias continúen importando un producto que para los dominicanos es de primera necesidad. Una familia con dos niños puede llegar a gastar alrededor de 5,000 pesos solo en leche mensualmente y en algunas casas puede representar alrededor del 5% de sus ingresos. Incluye a eso la posibilidad de que sus derivados como quesos, mantequillas, yogures, hechos en el país también correrían el riesgo de aumentar de precio. El gobierno ha propuesto llevar el precio del líquido en finca no más de 26.60 pesos, una propuesta que no ha convencido a los que ya tomaron la calle. Vamos a seguir teniendo otras marchas, otro piquete a diferentes plantas e instituciones. En la temporada de préstamos del Popular podrás elegir la tasa fija de tu preferencia hasta por 5 años para irte de viaje o invertir en tu negocio. Montarte en tu vehículo nuevo o usado reduciendo las cuotas hasta en un 30% o adquirir tu casa con una cuota que nunca cambia del 15 de mayo al 15 de agosto. Popular, a tu lado siempre. Aquí solo vive una raza superior de su origen. Aquí pastorea libremente el gran Brangus. Y solo un proceso certificado con los más altos estándares dan como resultado cortes de alto nivel nutricional y con la terneza perfecta. Cuando prueben su calidad, sabrán lo que es disfrutar de verdad. Brangus certificada, superior desde el origen, exclusiva de Supermercados Nacional. Mira a tu alrededor. Recuerda cómo era ayer. Esa sensación del logro alcanzado que hoy es parte de la historia. Las experiencias que se convierten en un mejor presente, que son el sustento para seguir cambiando el futuro. Enfocados en el presente,
Impulsados por el pasado, siempre de cara a un mejor futuro. Universal, 55 años innovando, transformando el presente, creando un mejor futuro. Cada vez que eliges productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Abanicos Universal, la marca más confiable del mercado. Número uno en calidad y ventas. Diseñado para todos los espacios. Piso, mesa, pared, pedestal e industrial. Adiós calor. Con Abanicos Universal. Somos la calidad. Radio Centro. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Con tan solo un clip, puedes conseguir la garantía premium, el soporte en piezas y servicios que solo Seconsa puede ofrecerte. El principal centro de tecnología en toda República Dominicana, en todas nuestras sucursales, con nuestros modernos talleres. Cuando gustes, somos centro de servicio autorizado por las principales marcas del mercado, donde ofrecemos diagnósticos, preparación, soporte de piezas y, sobre todo, garantía. El principal centro de servicio de altas prestaciones tecnológicas de todo el país está en Seconsa y es simple, si lo imaginas, lo puedes tener. En Pastry Repostería, cada día pensamos en ti, dándole sabor a todo lo que hacemos y poniendo pasión y amor en cada detalle. Para nosotros, tú eres lo más importante. Visítanos y vive una experiencia llena de dulzura. Avenida Sarasota, número 94, Bella Vista. Pastel de repostería, productos elaborados como si fueran hechos en casa. Están de moda, sí, muy de moda. ¿Quién no ha ido ya a un food truck o un camión restaurante? Ha sido un espacio para que un grupo de personas que tal vez no tenían la oportunidad de poner un negocio establecido como restaurante o un emprendedor que quería poner su propio negocio, pues ha resultado de que estos food trucks han tenido el éxito porque la gente lo apoya y porque es un buen negocio. Vamos a ver qué se requiere para poner un establecimiento así, si realmente son más caros o más baratos que, por ejemplo, ir a una comida rápida, a un restaurante de comida rápida o un restaurante formal. ¿Quiénes van más a los food trucks? Todo eso lo vamos a saber en este reportaje de investigación. El origen de los food trucks se remonta hace más de 100 años en los Estados Unidos, donde los primeros en llevar este tipo de gastronomía en las calles lo hacían en carretas y desde allí vendían diferentes platos de comida rápida. Luego de pasar 50 años se modernizaron a tal punto que vendedores de helados modificaron camiones utilizados para repartir cartas y los convirtieron en pequeños negocios de cuatro ruedas. 10 años más tarde se volvió muy común en Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, siendo las hamburguesas y los tacos los más buscados durante esa época en Europa. Ya en ciudades como Madrid, México y Bangkok, estos carros tenían más de 40 años recorriendo las calles.
Mientras que en el país esto no es nada nuevo, pero tenía otra forma de verse. Los aficionados a este tipo de gastronomía contaban con pequeños trailers en las aceras de la capital o también en grandes solares, sobre todo en horas de la noche. La novedad de los últimos años es la localización de los food truck o camiones de comida en solares adecuados con luces, mesas, sillas, donde el kit del asunto es ofrecer en el mismo sitio variedad gastronómica. Desde comida italiana, venezolana, árabe o china. Ofrecer distintas propuestas en un solo lugar. Yo creo que eso llama a las personas a querer conocer, a querer probar, y yo creo que eso es lo que hace lo hace interesante. Todos los meses y cada vienen salen nuevos negocios, nuevos parques, personas que tienen el interés tanto de brindar este escenario de parque para otros negocios y personas que están interesadas en entrar en el mundo de la cocina y de los food trucks. Pero aun cuando se ve algo informal, es un negocio que tiene su estructura y una inversión que deja a muchos fuera de la apetecible empresa sobre ruedas. Y es que el desafío de crear un negocio de este tipo se evidencia en la inversión inicial que puede llegar a representar, partiendo desde la compra y el acondicionamiento del camión, puede oscilar entre 800 a 1.200.000 pesos. Además, se necesitan muebles, paredes de acero inoxidable para evitar que los alimentos se contaminen. Deben poseer quemadores, una plancha, grill, horno, alacena, refrigerador, contenedor de agua potable y para residuos. Pero sin duda, uno de los puntos importantes es un sistema de seguridad en materia de gas y de electricidad. Tiene que ser una estructura adecuada. El vehículo en sí tiene que tener un diseño higiénico. Uno de los gastos más elevados por el cual deben pagar los dueños de los food truck es el alquiler de un espacio, que puede costar desde 40.000 a 65.000 pesos mensuales para poder parquear un camión que no exceda los 24 pies de largo. Eso sin contar los gastos adicionales. Tienes que pagar tu electricidad, hay que pagar un fee de mantenimiento, porque obviamente hay que mantener las instalaciones en buen estado. El negocio ha aumentado a tal grado que hasta camiones en venta o alquiler en anuncios clasificados se encuentran en diferentes páginas, como por ejemplo este food truck de unos $16,500, es decir, 825.000 pesos, y otro, una especie de caseta, algo más pequeño y menos cómodo, en 115.000 pesos. Ya en el Distrito Nacional existen 35 parqueos que cuentan con unos 300 food truck, o sea, comidas en camiones. También el Estado tiene regulado este tipo de negocios. Para poner un food truck en un parqueo, debe contar con un permiso sanitario de salud pública y ellos se encargan de supervisarlos. Nosotros lo que inspeccionamos, Salud Pública inspecciona la higiene y todos los aspectos sanitarios del alimento, del establecimiento. Es decir, que no le haga daño al consumidor, al que lo va a consumir, que no le cause una enfermedad de las enfermedades transmitidas por alimentos. Uno de los puntos focales de los food truck son el precio y la calidad de los platos. Si hacemos una comparación de dos carros con dos restaurantes, la diferencia de ahorro es poca para el cliente. Por ejemplo, una pasta a la carbonara en un restaurante italiano cuesta entre 500 o 600 pesos, mientras que en uno de estos espacios, en un parqueo, solo tienen 100 pesos menos de diferencia con el precio anterior. Otro ejemplo, una hamburguesa. La más buscada por los amantes de la comida en la calle es un cheeseburger en un food truck. Oscila entre los 300 a 450 pesos acompañados con papas regular. Pero si nos vamos a una de las conocidas cadenas internacionales de comida rápida, la podemos encontrar a 290 pesos. La persona se lleva el mismo combo con bebida regular en un lugar climatizado. Tengo mis pros y mis contras con los food trucks de hamburguesas, que al final quieren competir en precio con los restaurantes y no tienen esa facilidad o esa comodidad que tiene un restaurante. Pero realmente una de las ventajas que ofrece estos espacios es que se arma una muy buena checha.
Quienes realmente buscan estos parques al aire libre por la economía, el concepto jovial y la diversidad en la comida son los millennials, motivado a que los parqueos suelen convertirse en sitios para un coro perfecto, sobre todo jóvenes de 15 a 25 años, consumiendo hasta 500 pesos cada uno entre algún combo o solo bebidas. Viene aquí, comparte, puede hablar con los amigos, puede compartir. Es como más tranquilo. Es mucho mejor por el aire, el medio ambiente, todo bien. Además, otra de las ventajas de estos espacios es su horario. Cierran tarde. Hemos visto aquí gente de empresarios, dueños de restaurantes, gente de corbata, bancarios, etcétera. Pero igualmente vemos gente que de repente no tiene un gran poder adquisitivo, pero que encuentran la oportunidad de venir y compartir. La mayoría de los food trucks son extranjeros y el servicio contratado también, por lo que se han convertido en un punto de partida para el empleo a los inmigrantes, sobre todo jóvenes venezolanos y colombianos, y por qué no, hasta árabes. Son trabajos de nocturnos, son trabajos de asistencia, son trabajos de ayuda. Entonces, sí, en este tipo de negocios se tienen muchos empleados legales que están que son inmigrantes legales. Muy importante que la gente tenga una buena experiencia, no solamente a nivel de comida, sino a nivel de trato también. La comida en camiones se puede considerar como un término medio entre los restaurantes y los locales de comida rápida. Es una innovación que le ha dado a los comensales otro tipo de lugar creativo y a los emprendedores la oportunidad de ganar dinero sobre las ruedas de un camión. Cada vez que eliges productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Vamos a ver. ¿Qué es lo nuevo de Serta Mattress? Nuevo colchón Stirling de Serta Mattress. Su nuevo diseño ofrece mayor soporte con más confort. Y seguimos siendo el mejor colchón del mundo. Serta. We make the world's best mattress. En Supermercados La Cadena, ahora estamos para servirte todos los domingos y días feriados de 9 de la mañana a 8 de la noche. Supermercados La Cadena, unidos a ti, somos Super. Cuando cada día aprendes algo nuevo. En esos viajes inolvidables. El día en que ese gran sueño se hace realidad. Y también en los momentos más difíciles. Cuidando siempre lo que más quieres. Día y noche, kilómetro tras kilómetro, contigo todo el camino. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
En la fabricación de electrodomésticos, American es calidad, con tecnología confiable y duradera. Televisores Smart Full HD, aires acondicionados, inverters, neveras, estufas, freezers y mucho más. American lo dice todo. Somos la calidad. Radio Centro. Un ambiente más relajado políticamente hablando estuvo esta semana. Algunas cositas aquí o allá, pero la tensión bajó después de que habló el presidente Medina. Franklin, buenas noches. ¿Cómo estuvo tu actividad? Muy buenas noches, Nuria. Todo bien, gracias a Dios. Tal como dices, esta semana fue un poquito más pasiva que las tres anteriores, pero los seis precandidatos del PLD continuaron haciendo actividades entre ruedas de prensa y apoyo de sectores externos, la visita del empresariado al Palacio Nacional y por último la esperada anunciación del ingeniero Gonzalo Castillo como precandidato del PLD. Eso es lo de esta semana. Vamos a ver la fotocrónica. Lunes 29 de julio, 7:15 de la noche, el licenciado Gonzalo Castillo estuvo de visita en el Palacio Nacional reunido con el presidente Medina y desde el pasillo del antedespacho dijo que en dos días más anunciaría su decisión sobre sus aspiraciones. Los periodistas lo bombardearon con preguntas del tema de sangre nueva. Solo sonrió y se fue por donde mismito vino. El lunes en la tarde, los de Leonel invitaron a su oficina política para hablar de que van a la calle y de una rifa. Rafael Núñez hizo la presentación. Dijeron que van a trabajar para ganar en primera vuelta con Leonel Fernández. Pauta Rojas dijo también que Leonel hará profundas transformaciones en todos los ámbitos. Pauta Rojas siguió con la parte introductoria y las respuestas precisas con el ex vicepresidente Alburquerque. En primera fila los que fueron funcionarios y algunos que no quedaron ilesos. Detrás la llamada nueva generación. Los periodistas delante y los boletos de la rifa de 6 apartamentos, 4 jipetas, 6 carros, todo como una rifa grandota. De lo de Leonel salí donde lo de Reinaldo en el Hotel Jaragua. Llegó a las 6:25 acompañado de los del sector externo, entre ellos Luisín Jiménez, y saludó al público que son personas humildes. Protocolo, deportistas, ancianos y empresarios baloncetistas. Y al final habló Reinaldo Pared diciendo que va a ser el próximo presidente de la República. Repartió abrazos y fotos. Llega el día martes 30 de julio, un día cualquiera que aparece. Pero 16 amiguitos de la alta clase económica empresarial del país, más un barbudo vendedor de millones de dólares en bonos soberanos, decidieron ir de visita donde el presidente de la República al Palacio Nacional. Ahí están todos los millones de pesos que caben en el Estadio Quisqueya. Fueron a reiterar su apoyo al gobierno y también mostrar satisfacción por las políticas públicas. Oye, es lógico que estén satisfechos, pues sus fortunas han crecido de manera permanente, no importando que el pájaro malo se lleve a los sin apellidos ni alcancías de lata. Nombres y apellidos de tradición familiar y otros recién enganchados al carro de la bonanza, sin mucho esfuerzo. Ese mismito día por en la tarde, Luis Abinader junta a los suyos en su comando de campaña. El salón abarrotado de los suyos ordenó a sus seguidores llevar el 85% a votar, por lo que él llama el cambio. También le asignaron funciones a Chu Vázquez, a Eligio Jaques, a Tony Peñaguaba y a uno que le quitaron a Hipólito. Dijo que aspira a ganar las elecciones del 2020 de manera plebiscitaria. En el acto hablaron otros altos dirigentes del PRM. Miércoles en la mañana, Domínguez Brito recibe apoyo de los ambientalistas y científicos de las ciencias en los jardines del embajador. Lo más selecto del sector recursos naturales y patrimoniales dio su apoyo al ex procurador
y exministro de Medio Ambiente. Motivados por el desempeño de sus anteriores funciones y por el coraje en el caso de Valle Nuevo y la defensa del agua y otros recursos, sentados bajo un frondoso árbol del patio, expusieron su compromiso de apoyarlo para que alcance la presidencia de la República. Vamos al número 7 del PLD. Después de varios anuncios de su lanzamiento, Gonzalo Castillo invitó a la rueda de prensa para anunciarla personalmente. Después de 3 años de trabajo en el Ministerio de Obras Públicas, nombrado por el presidente Danilo Medina, aceptó el reto de aspirar a la presidencia. Quinto piso del Hotel de la Churchill, prueban la pantalla, sonidos y luces. También prueban el video que va a rodar. El público comienza a llenar el salón y la dama anuncia el casi inicio de la actividad. Reporteros gráficos, damas e invitan al expositor a subir. El público más cercano y la familia de Gonzalo en el extremo derecho. Una breve espera e inicia su ruta hacia el podium. Levanta la mano derecha con un gesto acorde con la esperada decisión. Inicia exponiendo que habla como un político del siglo XXI. Comprometido con la educación y de luchar contra la pobreza. Cuando avanzaba en sus palabras, dijo lo que el público esperaba escuchar. Dominicanos y dominicanas, les confirmo mi decisión de competir por la candidatura presidencial. Lamentó que el presidente Medina no fuera a la reelección y también dijo que había renunciado al Ministerio de Obras Públicas en la mañana del miércoles. Agregó como un grito de guerra que ganaría las elecciones primarias del PLD y que luego derrotaría a sus opositores en las elecciones del 2020. Levantó la mano derecha abierta y se despidió del auditorio. A las 5:27 de la tarde repitió el gesto y caminó hasta el extremo izquierdo, donde estaba su jefe de campaña, Rubén Bichara. Abrazó a su padre y parte de la familia detrás. Comentarios breves con amigos cercanos y comenzó la ruta hacia el público que quería saludarlo. Los reformistas de Danilo, su seguridad lo protege y su asistente detrás en observación. Piden calma para que avance entre el público y extienden la mano en su dirección para saludarlo. Los camarógrafos buscando sus mejores momentos y entre las luces y la música, continuó dando apretones de mano. Esta semana terminó entre ruedas de prensa con rifas, la visita sorpresa de los millonarios empresarios al Palacio y la competencia de los 7 de Danilo para escoger quién enfrentará a Leonel Fernández. Precisamente nadie lo ha visto después de ir al Congreso, ponerse el jacket, firmar el acta y discursear bajo tremendo aguacero. ¿Y quieren más? Eso es todo por esta semana. En la página www.republicadigital.gov.do encuentras todos los servicios en línea disponibles, organizados por categoría para una navegación más rápida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entra a República Digital, www.republicadigital.gov.do. Supercliente de la cadena, aprovecha este martes nuestros descuentos en carnes y pescados. Algunas restricciones aplican. Más detalles en la prensa. Disponible también en Servimercado La Cadena. Supermercados La Cadena. Unidos a ti, somos Super. ¿Qué hace que las licuadoras Oster sean únicas? Sistema de acople todo en metal, jarra de vidrio refractario desarmable y de fácil ensamblaje, revolucionaria cuchilla picahielo, poderoso motor. Oster, somos la calidad. Radio Centro. Alarmas AAA, más de 20 años de experiencia, instalando nuestro sistema en residencias y prestigiosas empresas, hablan de nosotros. Ofrecemos sistemas y servicios de alarmas contra robo, desde la más sencilla hasta la más sofisticada.
central de monitoreo que vigila tu casa o empresa las 24 horas y servicio de respuestas con guardianes. Todo lo que puedas imaginar para protección, seguridad y comodidad, nosotros lo tenemos. Con tecnología de las mejores marcas del mundo. Alarmas AAA, un símbolo de protección y seguridad. Vamos a ver. ¿Qué es lo nuevo de Serta Mattress? Nuevo colchón Stirling de Serta Mattress. Su nuevo diseño ofrece mayor soporte con más confort. Y seguimos siendo el mejor colchón del mundo. Serta. We make the world's best mattress. Yo tenía una situación con la apretadora de mi servicio telefónico. Yo acudí a dicha apretadora, hice una reclamación. Me dijeron, en tantos días le damos respuesta. La respuesta que recibí fue que me llamaron del departamento legal diciéndome que acudiera a pagar una supuesta deuda que tenía. Entonces yo lo que hice fue que acudí a Indotel, llamé, abrieron un número de casos, me dijeron, vamos a trabajar con usted. Y se comunicaban conmigo casi semanales, diciéndome la situación que iba el caso. Recibí la información que ya mi caso había sido solucionado y ya no tenía ninguna deuda pendiente con dicha apretadora. Mr. Science, taller publicitario. Somos una fábrica enfocada a la comunicación visual y publicidad. Ofrecemos los servicios de bajantes, carpas, identidad corporativa, exhibidores, letreros, murales y artículos promocionales. Contamos con más de 15 años de experiencia en el mercado. Mr. Science. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo, tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero, un sueño que se llamó Helidosa. Y de ese sueño nacieron varios servicios como Helidosa Excursions, Helidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Helidosa Aviation Group, la más grande y mejor del Caribe. Más relajado, vamos a presentar las noticias que tuvieron resonancia en esa semana con N Digital. Adelante, Arnel. Buenas noches. Así es, Nuria. Muy buenas noches a usted y a los televidentes. Como cada semana en N Digital hemos preparado el resumen con las noticias más importantes. En el plano nacional continúa la tensión política, mientras que en el internacional se destaca que ya Puerto Rico tiene un nuevo gobernador. Estas y otras informaciones se las presentamos de inmediato. El mes de agosto será de mucha agitación para el Partido de la Liberación Dominicana, con situaciones que amenazan con mantener vivos los enfrentamientos entre las corrientes del presidente Danilo Medina y Leonel Fernández. Sobre este tema, el expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, afirmó que el presidente Danilo Medina y también el mandatario Fernández acordaron que no se reformará la Constitución en estos momentos, pero que ambos líderes verán más adelante la posibilidad de hacerlo. Y la Procuraduría General de la República interrogó el lunes al ex subadministrador de negocios gubernamentales del Banco de Reservas, José Manuel Guzmán Ibarra, vinculado al caso de Brecht. En otra información, el embajador ante el Vaticano, Víctor Grimaldi, exhortó a la vicepresidente Margarita Cedeño de Fernández a salir al ruedo político y buscar la candidatura presidencial por el PLD.
en la que se enfrentaría con su esposo, el exmandatario Leonel Fernández. Y una lluvia de denuncias a través de las redes sociales y varias protestas por parte de postulantes a docentes frente al Ministerio de Educación se han prolongado por los últimos días, motivado por los alarmantes resultados de que más del 70% de los profesionales se quemaron en el concurso de oposición abierto por la institución del Estado. Y el propietario del club nocturno Dollhouse fue condenado a 6 años de prisión, quien presuntamente se dedicaba a la trata de personas y a explotar sexualmente a varias mujeres traídas desde Venezuela, Colombia y otros países. Y miembros de la Dirección de Homicidios de la Policía Nacional investigan la muerte de una mujer de 82 años encontrada en el interior de una vivienda en el exclusivo sector de Bellavista. La institución del orden dijo que oficiales de la Dirección de Homicidios investigan la muerte de la doctora de los Santos Johnson, quien vivía sola en la vivienda. Según fue estrangulada y luchó con él o los agresores, ya que presenta hematomas y rasguños en los brazos. Y será en una semana cuando por fin la Procuraduría General de la República entregará los resultados de toxicología practicados a los cuerpos de 3 turistas estadounidenses que murieron en instalaciones hoteleras de República Dominicana. Los hechos aún faltan por aclarar. Y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió la resolución 0017-2019 contentiva de la lista roja con las especies de fauna en peligro de extinción, amenazadas o protegidas y de acuerdo a las normas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Regresando al plano político, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, se lanzó al ruedo por la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y ya anunció sus jefes de campaña y el encargado de finanzas. Castillo anunció su renuncia como ministro de Obras Públicas con efectividad al 5 de agosto. Reinaldo Pared Pérez y Gonzalo Castillo pican delante tomando la mayor tajada de las fuerzas que aglutina el presidente Danilo Medina. Pared Pérez recibe apoyo masivo de los senadores que estuvieron con la reelección, mientras que Castillo el de importantes funcionarios. Y el presidente Danilo Medina destituyó al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Isidoro Santana y en su lugar colocó a Juan Ariel Jiménez. La designación de Jiménez está contenida en el decreto 264-19, mientras que Santana quedó sin funciones. Isidoro dijo pasó una odisea como ministro por no ser miembro del PLD. Sin embargo, agradeció a Danilo Medina haberlo nombrado al cargo y saludó la elección de su sustituto. En el plano internacional, al menos 52 personas murieron en un motín en una cárcel de Altamira, al norte de Brasil. El origen de los disturbios fue una pelea entre presos de organizaciones criminales. Las escenas parecían sacadas de una película de terror. El gobernador renunciante de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, informó en un comunicado que el excomisionado ante el Congreso de Estados Unidos, Pedro Pierluisi, fue aprobado por la Cámara de Representantes como secretario de Estado y por ende pronto será juramentado como su sucesor. Y los servicios de inteligencia de Estados Unidos recibieron informes que indican que Hamza Bin Laden, el hijo de Osama Bin Laden y considerado uno de los actuales líderes del grupo terrorista Al-Qaeda, murió. Hasta el momento se desconoce cómo y dónde perdió la vida. Y así culmina esta entrega de noticias. Como cada semana, Arnel Yara les acompañó. Sin más información, retorno con usted al Estudio Nuria. Muchas gracias, Arnel, a N Digital. Y ahora vamos a terminar el programa. Será hasta la próxima entrega, si Dios quiere. Buenas noches. Metemos mano yo.